No, el primero lleva el 1 y la RO, primero. Son los grados. Segundo lleva la 2, la D. No, ah, ahora vuelve a decir lo que dijo la... Ordinales y cardinales. Ordinales y cardinales. No entendí. Yo tampoco. Yo al baño quiero ir. Mejor en romano. Yo al baño. Ya por ahí, pues acá también quería ir. Bueno, y entonces. Bueno, lástima, saladito. Es que está muy conservado. Sí, muy conservado. ¿Qué dijo usted de su hermana? Nada, no dije nada, que está bueno. Al final, Delita, vi que salvó su platillo. Está rico, viejo. No como pensábamos que iba a quedar, quedó más o menos al final. O sea, sí demostramos de que es un inútil para cocina, pero propóngase un poquito más, hija, porque necesita mucho. Vamos paso a paso. Ajá, paso a paso, todavía está tiempo, tiene 15 años, puede todavía. Felices, vaya. Vamos a quitarle estrés. Ah, estás metido, Julio. Si no tenés que estar viendo esto, papá, solo ella. No, eso no lo puede estar viendo. No, nadie de ellos. Ninguno lo puede estar viendo. Ni siquiera le entendí como lo tiene. Apenas me levanta el sapo, va a creer. Me quería chinear y apenas me levanta. No. Vaya. Entonces. Vamos a esperar los lugares mientras lo saca la Fátima. Así nomás a puro cálculo le digo al gordo Melo, ¿no? Oiga, pues, vaya. Tío, no quemen. Yo como siete. ¿Va a creer que no le basta estar metido allá y ya está diciendo? A ver, yo soy el único que sacó 10. Yo llevo el número 5. Vaya. Yo me llevo el cuarto. Vamos a ver. Esta es la ronda de los. Fue la. Esta fue la ronda de los hombres. Ah, muy oscuro. Esta fue la ronda de los hombres de los inútiles. Bichitos. Ya, porfa. Esta fue la ronda de los inútiles hombres. Ya habíamos pasado lo de las mujeres. Ahora, la pregunta es, cuando se dé de nuevo las inútiles, las inútalas, ¿qué tipo de comida nos toca? ¿O qué tipo de comida les gustaría que sea? Está entre peruanos. No hay mucha argentina. Póngalo de todo, nosotros los hombres sabemos. Podría ser italiana. ¿Va? Podría ser, ajá. Italiana, creo que hay bastantes tipos de comidas que. La tortilla de papa, creo que es que hacen allá en España. Una paella. Y aquí la hacemos a ver si realmente. Sabe igual. Una de o prueben todo lo que puedan. Inútil. Prueben todo lo que puedan para que cuando vengamos. Solo de postre, para inútiles también. ¿No? Nada, también podría ser una de postres. Son postres, solo postres. Ajá. Solo postres. O de pan dulce, así como artesanal. Ah, pan dulce también. Podría ser también. Sí, no lo hace bien. Como así como hacer semita alta, semita pacha. Ajá, ajá. Hacer santaneca. Postre y pan dulce. En eso la regaríamos en los hornos, porque hay uno solo, digamos. A ver. Ajá, es el único que hay y tenemos que cocinar mucho, porque si somos 12, tienen que ser 12 diferentes. Entonces como que el horno no daría abasto para todo. Y aparte de que cuando toca hornear, tenés que darle el toque cabal. Cuando toca hornearlo, no podés estar esperando que la masa se te crezca mucho o que te falta, sino que... Ajá, entonces tiene que ser en el punto exacto cuando tiene que ser horneado. Eso es lo malo. Pero podría ser otro tipo de postres como flan, cosas que... Bueno, pero ese lleva refrigeración también, es lo malo. Postres fríos. Tal vez a menos que... Pero refrigeración sí hay, se empieza temprano, se termina temprano y se deja ahí su tiempecito. Ajá, podría ser también. Podemos buscar tipos de postres que no necesiten... Ajá, que no necesiten mucho. O comida rápida también. Así como los food por allá de San Salvador, ajá, que digamos uno que haga chow mein, otra hamburguesa, otra pizza, así, diferentes tipos de comida. Comida rápida, ajá. Comida rápida. Y que la cuestión sea eso también, que salga rápido la comida. Uno mata niños. Sopas. O cremas también. Sopas de
Sopa chipil. Pero no, no, este, bueno, ahí perdemos lo de algo así de por países, digamos. Porque empezamos con saboreña, mexicana. Chapino no hemos hecho ni. Pero lo que pasa es que no, tal vez no conocemos mucho de las comidas típicas. Se parece mucho con la. Igual que la hondureña, va. América, casi, pues, en igual casi todo. Y un día de estos que andaba yo allá, nos dieron sopa así como de reba. Sopa de rey, y le digo yo, ey, las tortillas, regáleme tortillas, mi. No, el tamalito, y literal, habían hecho como un tamalito, pero era de masa simple. Y habían tres como pedazos de masa que habían puesto así como un tamal en la cacerola con agua, no, o sea, como los tamales, los habían metido a hacer así y eso te ponían a la par de la sopa para que lo comieras como tortilla. Sabía diferente. Así que tal vez porque hay varias opciones de comida, quizás nos vamos por la comida italiana, por italiano, la italiano. Comida italiana. Buongiorno, italiano. Pasta, pizza, no, una asada, antipasta, lasaña. Podría ser porque hay bastantes opciones. Aparte que la ventaja es que vamos para España y para Italia también, entonces en Italia podemos ver una que otra sabor auténtico, la hay diferentes tipos de masa también, sí, la masa de maíz, delgada, masa de maíz, y también hay varios restaurantes italianos que podemos ir como a probar sabores diferentes para comparar, sí. Así que podría ser italiano. Hay bastante opciones para completar unos 11 o 12 platillos diferentes. Averigüe en internet, porque se supone que así como las siete maravillas del mundo, están los siete paladares del mundo, ¿va? Que son siete países diferentes, siete. Que tienen las mejores comidas a nivel mundial, ¿va? Que en esos está México, Perú, Salvador, Salvador, no está. Italia, Francia, Salvador. Y así va, son siete países diferentes, entonces por lo menos si averigua cuáles son esos siete países. Y 10 platos básicos ya tenemos algo. Lo que pasa es que también para la hora de calificar por lo menos yo que califico tengo que saber ya los sabores, porque si no voy a saber calificar. Hagamos uno de la India y va unas 2 semanas antes. No, también se puede. Vaya. Entonces vamos a ver, ¿ya está lista la Fátima? Falta el último. Okay. Vaya, entonces, mientras tanto, por favor, empiecen a armarse, hombres, la fila, para ir viendo quién quedó de último. ¿De allá para acá, de allá para acá? Así como nosotros. De allá para acá, porque son varios. Pero imagínese que se hacen los platillos de la India, va. Así como los bichos que se rascan y así les sirviera, porque los de la India son chucos. ¿Quién le quedó un chuco? No, los de los que hacen de callejero. Ah, la comida india esa, callejera. Que hacen así todo sucio, y esto sudoroso y todo eso. Les quedará perfecto a los bichos. Ya es que a veces. La comida callejera, ¿qué hacen ellos? Para que se vea. Está entre el chile y chistín, creo yo. El chile y chistín, porque la de chistín estuvo horrible. Ay, es que sí, es horrible, solo de no la puede pasar. Yo no la pude probar, yo no quise probar. Si se la quitan cuando nos acaban, ajá, los desgraciados. Se la creen. Si le gana este chistín, Angelito, fue un fracaso, no calificó bien usted. Porque el chistín está, se lo pasaba. Y el de pero es que acordate que también va, por ejemplo, la presentación. Que la presentación de chistín se miraba mejor que la de Chelito. Entonces, cosas así, una sube, una baja. El descuadre, creo que chistín llevó como a 9, parece, va. Y el Chelito estaba a 10. Sí, de descuadre. Chistín era así. Pero cuando le pusimos 8, parece, creo que 8. Sí, 8 al final, ajá. Yo quedo del estómago. Sí, es que quedamos jodidos con eso. Todavía él y el diablo dijeron de que para la otra ellos iban a hacer lo mismo, que mejor se quedaran callados, porque lo mismo iban a hacer ellos. Pero como ni siquiera llegamos donde él. Ajá, pues sí. Vaya. Ok. Ok, comenzamos. Aquí están las notas, las calificaciones de todo. Vaya, mire, es lo que le decía el diablo, que ellos no saben ni siquiera en cómo llegamos. Vaya.
Está chiva la letra de la sí, Fátima, para hacerlo así, rápido. Se entiende bien. Ah, para hacerlo rápido, está fea tu letra, pero se entiende lo que estoy diciendo. Vaya, vamos a ver, comenzamos. Ok. Escuchen cómo va a ser la dinámica. Lo mismo son. Ah, pero aquí lo pasó. Vaya, la dinámica es de la siguiente manera. Cuando ustedes escuchen su nombre, se quedan donde están. Los demás que no escucharon su nombre van a dar un paso adelante. Pero en realidad no nos va a casar el espacio, así que vamos de allá para acá. Vaya, démosle pues. Muevan esa mesa, porfa. Vamos a llegar hasta allá. Y le logramos quedar. ¿A qué de qué? Ajá. Adivinaron más o menos. Sí. Vaya, cuando escuche su nombre, se queda donde está. Los demás, un paso adelante. Paso sería con pie derecho. Pie derecho. Ok. El último lugar. Con un promedio de 4.50, por lo tanto, se queda donde está para... ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 13. ¿Y aquí por qué tengo 11? Porque van uno. Ah, empate, ok. Ok. En último lugar. En último lugar. Con un promedio de 4.5, se lo lleva nada más y nada menos que... Regresamos, siguiente video.